La Comisión Estatal de Derechos Humanos cerrará el presente 2021 con la emisión de alrededor de 100 recomendaciones, adelantó la titular del organismo, Namiko Matsumoto Benítez. Puntualizó que a diferencia del año pasado, donde se alcanzaron alrededor de 170, en el presente año serán entre 90 y las 100 las recomendaciones que emitió la Comisión. Estamos eh, tratando de de cerrar el año aproximadamente con entre 90 y 100 recomendaciones. Como tú sabes, el, el año pasado fue, se marcó un hito histórico en el número de recomendaciones. Estuvimos arriba de las 170 recomendaciones. Este año alcanzaremos aproximadamente entre 90 y 100. Sin embargo, reconoció que a pesar de ser menos las recomendaciones en el presente año, la Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública, son las que más reciben estas observaciones. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, los ayuntamientos también. Es una permanente el tema de, de recomendaciones para, para ayuntamientos, la Secretaría, la Secretaría de Salud, en ese, en ese orden, y la Secretaría de Educación. De Veracruz. Finalmente, Matsumoto Benítez mencionó que en este momento trabaja en la información para presentar su informe de labores al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual presentará en los próximos días. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.